en la jurisdicción de la Dirección de Fiscalías de Arauca fueron cobijadas con medida de aseguramiento carcelario 6 personas por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, tras ser capturados en hechos aislados ocurridos en Tame y en la vereda Sinaruco de Arauca. El primero ocurrió el 25 de octubre, cuando en medio de un intento de atraco, dos hombres con armas de fuego amedrentaron a la víctima y al ser interceptados por la policía les fueron incautados un revólver y una pistola, ambos cargados con su respectiva munición. El segundo hecho se presentó en zona rural de Arauca, en donde en medio de un allanamiento realizado en conjunto entre la policía y el Ejército Nacional, se incautaron revólveres, armas de fabricación artesanal, escopetas, municiones y celulares. En Arauca la Fiscalía continuará hablando con resultados.